Hola, ¿qué tal, chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa y poderosa Yamaha WR-155R, que es la propuesta de la marca para tener una verdadera enduro legal en las calles, destacando por ser un modelo mucho más premium que la versión Yamaha XTZ-150 y más potente que su archirrival y mayor competencia, la Honda CRF-150L. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Yamaha WR-155R hace parte de la poderosa familia asiática de bajo cilindraje, desarrollada sobre el mismo motor monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Actualmente en esta familia destacamos 6 modelos, la Yamaha MT-15, que es la versión naked, la nueva Yamaha R-15 versión 4.0, que es la versión deportiva, la Yamaha NMAX 155 y la Yamaha Aerox 155, que son la versión scooter, la hermosa Yamaha XSR 155, que es la versión scrambler, y esta, la Yamaha WR-155R, que es la versión enduro y doble propósito. Además, sería algo espectacular tener en un futuro cercano una Yamaha Tracer 155, que sería la versión viajera y la cual sería un éxito total en diferentes regiones. Escriban en los comentarios si les gustaría una versión Tracer con este motor y también opinen qué moto es su favorita, la Yamaha 155 o la Honda 150. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 155 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 16.5 caballos a 10.000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 14.3 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, cuenta con sistema de válvulas de apertura variable, su relación de compresión es de 11.6:1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 58 por 58.7 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 134 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 8.1 litros, su autonomía de consumo promedio es de 36 kilómetros por litro o 137 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 120 kilómetros por hora. En materia estética, esta Yamaha sobresale por tener un estilo muy similar a los modelos WR más grandes de la marca, la versión 250 y la versión 450, con una posición de manejo alta que le da una verdadera sensación de motocicleta enduro. Al frente destaca el faro pequeño, la iluminación halógena en su luz principal, el bombillo convencional en sus direccionales, el tablero de instrumentos digital básico, el guardabarro largo y alto, los protectores de la suspensión, el manubrio recto de una sola pieza y las tapas plásticas afiladas en los laterales. En la parte media sobresale el tanque de combustible pequeño, el sillín recto de una sola pieza tipo motocross y el chasis de tipo semicuna doble en acero. En la parte trasera tenemos el stock de bombillo convencional, el guardabarros y portaplaca pequeño y el sistema de escape alargado. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 41 mm de diámetro y de 900 mm de largo. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochop ajustable en precarga y en dureza. En los frenos tenemos un disco lobulado de 240 mm de diámetro en la parte frontal con una pinza de doble pistón. Y en la parte trasera un disco también lobulado de 220 mm con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta no cuenta con sistema de aves antibloqueo. En las llantas tenemos rines de radios en aluminio de 21 pulgadas en la parte frontal
con neumáticos doble propósito 80-90 y en la parte trasera rines de 18 pulgadas también de radios y en aluminio con neumáticos 120-80. Finalmente, como altura al asiento tenemos 880 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 245 milímetros. Hablando del precio de venta de esta poderosa Yamaha en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que esta motocicleta tiene un precio de venta oficial en Indonesia a la fecha de hoy de 37.800.000 rupias indonesias, mientras que en Tailandia su precio oficial de venta es de 105.000 bahts tailandeses, siendo un poco más costosa que la CRF150L y teniendo un precio idéntico al modelo Yamaha MT-15 y a la nueva R15 versión 4.0. En este orden de ideas, es probable que esta motocicleta llegue a la región latina por un precio de venta al público superior a los 13.800.000 pesos colombianos, unos 3.700 dólares americanos al cambio actual, unos 3.500.000 pesos chilenos, unos 80.000 pesos mexicanos, unos 17.000 soles peruanos y unos 18.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo pelea en una categoría muy popular y muy de moda actualmente en diferentes regiones y donde nos encontramos unos modelos más económicos y con menores prestaciones. Aquí esta Yamaha compite frente a la Honda CRF150L, que es su mayor rival en la región asiática, la Kiwi TX200, la hermosa Kawasaki KLX150 y la Suzuki DR200. Mientras que algunas opciones más económicas serían la MRX150, la TT-DS200, la Hero Expul 200 4 válvulas, la Yamaha XTZ150, la Honda NXR160, la Honda XR150, la TTR200 y la versión Suzuki DR150. Como dato curioso les comento que esta Yamaha WR-155R, al igual que el modelo Yamaha NMAX-155, son motocicletas diseñadas y fabricadas en Indonesia por la filial de la marca en este país, mientras que el modelo Yamaha XTZ-150 y la Yamaha XTZ-250 son modelos diseñados y fabricados en Brasil. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.